Ay, mira, ¿sabes qué? Hablamos después. ¿Estás bien? Sí, Angie, me encanta gritarle a mi teléfono. Ten, come. ¿Por qué están tan picosas? ¿Qué? ¿Querías chocolate? Te iba a dar la diabetes. Sí, Angie, mejor que me muera enchilado a diabetes. ¿Qué? Eso decía mi abuelita, uno que quiere ayudar, de veras. Y en buen plan, tú sabes que las endorfinas son opiáceos naturales, analgésicos que nuestro cuerpo libera en respuesta al picor. Guau, wow, o sea, gracias. De nada, ya te sonríes, mi trabajo aquí está hecho. Pero bueno, ¿por qué andabas de enojoncito? Pues es que estaba hablando con mi primo y pues yo saqué la frase de Galeano y pues él se encerró tanto en una mente científica diciendo que estamos hechos de átomos cuando en realidad no, estamos hechos de experiencias, estamos hechos de amigos, estamos hechos de todo básicamente, somos este país, este estado, este espacio, es algo más que allá, más allá de científico. Ah, ya entiendo. Estaba tirando mala onda al conocimiento empírico, ¿no? Sí, exacto, justo así. Y es que, vaya, estaba hablando acerca de lo que hablábamos con Víctor, de los universos paralelos. Y es que, te digo, que se encerró tanto en esta mente de que solo somos átomos, cuando en realidad no. ¿Seguro que no comiste nada? Ok, entiendo tu punto. No somos solo átomos, somos también vivencias, emociones, sensaciones. Y lo que hace que seamos como somos es tener apertura. No como tú con el dato de mi abuelita. Angie, espera. Ay. El Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla te invita a que leas Expresión de la Niñez y Adolescencia sobre el confinamiento por COVID-19 en el Estado de Puebla. Es un libro que podrás leer también en la página www.concitep.gob.mx. Hola. Hola. ¿Quién eres tú? Yo soy Leticia. Leticia. Supongo que te habrá mandado eso, pero bueno. ¿A qué te dedicas, Leticia? Yo trabajo aquí en la Alianza Francesa. ¿Y qué es la Alianza Francesa? Es una escuela de francés y un centro cultural. ¿Y este centro ha estado aquí desde hace mucho? Sí, mira, pues de hecho fue creada en 1883 en París, con la idea de difundir la lengua francesa y la cultura a través del mundo. ¿Y esta Alianza Francesa nada más está en Puebla o...? No, de hecho está en más de 130 países. Hay más de 800 alianzas francesas en el mundo. Y aquí en Puebla fue creada hace más de 70 años, en 1947. ¡Hala! Eso sí es mucho tiempo. Sí. Bueno, ¿y qué más hacen en la Alianza Francesa? Bueno, como te decía, damos clases de francés y también somos un centro cultural. Aquí, pues, es la mediateca, también hay un auditorio, hay una galería. Pues es muy variado. Muy variado. ¿Y tú más qué haces acá? Mi trabajo es ser coordinadora cultural. ¿Qué es una coordinadora? Pues mira, mi trabajo es muy variado. Hacemos muchas cosas. Organizamos ciclos de cine, pueden ser ciclos de cine francés. También tenemos documentales, cine mexicano. También organizamos exposiciones de arte y para eso pues estoy en contacto con muchos artistas. Artistas de Puebla, artistas de México, también artistas de Francia. ¿Qué otra cosa? Organizamos conciertos, espectáculos, teatro y también organizamos conferencias. Y eso también es muy interesante porque me permite estar en contacto con gente de muchos lados y que estudian muchas cosas diversas. Por ejemplo, tenemos historiadores o gente que habla de biología, de ciencia. Organizamos también, trabajamos también con muchas otras instituciones aquí de Puebla. Por ejemplo, el INAOE, que hace la Noche de las Estrellas. Entonces, en noviembre, pues vamos a observar las estrellas, ¿no? Es un evento que nació en Francia y que se hace aquí en Puebla. Y pues todos están invitados. Pues muchas gracias. Y pues, ¿qué te digo? Todos los eventos son gratuitos, están todos bienvenidos, casi sí, todo es en español también. Para pues hacer mi trabajo es importante hablar español y también hablar francés, porque yo trabajo con gente de aquí de Puebla
que sean artistas, como decía, historiadores, no sé, hago convenios, por ejemplo, con instituciones, con otras escuelas, damos talleres, trabajamos con mucha gente de muchos lados y también trabajo con gente de otras ciudades de México, porque hay alianzas francesas en México, hay 32. Entonces trabajo con Guadalajara, con Mérida, con la Ciudad de México y pues todos juntos hacemos eventos para pues la gente, los jóvenes. También tenemos, por ejemplo, una exposición de videojuegos que hicimos el año pasado, o trabajamos con autores de libros, de cómics, pues muchas cosas muy interesantes y muy diversas. ¿De verdad? Sí, se nota la diversidad. Uh-huh. ¿Y tú qué dirías que es más fácil, el español o el francés? Pues para mí el francés, porque yo soy francesa, pero aprendí español y pues como ves puedo hablar español y la gente que habla español puede hablar francés también, porque se parecen mucho, son idiomas que son muy muy parecidos, entonces yo les invito a conocerla. Pues muchas gracias. ¿Cómo se diría adiós en francés? Au revoir. ¿Eh? Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues gracias por venir a platicarnos sobre la Alianza Francesa. Muchas gracias por la invitación. I'm a ghost. Living in a ghost town. ¿Qué onda, las pases? Bueno, solo porque escuchas música china. Eso. ¿Qué ven que estamos un poco fantasmales y amistosos hoy? Sí, bueno, nosotros, pero ¿y tú por qué? ¿Recuerdan que me llevé el libro de zombies que estaba leyendo Angie con el que espantó a Víctor? Ajá. ¿Sí? Me piqué leyéndolo y busqué más libros de la autora Raquel Castro y me recomendaron este que es con Alberto Chimal. ¡Qué genial! El Club de las Niñas Fantasmas. ¿Dónde me inscribo? No creo que puedas porque deberías de ser una niña fantasma que espanta a gente en edificios antiguos en ciudades. Bueno, pues ya solo le falta ser fantasma con el susto que nos metió la otra vez. Ay, no aguanta nada. Pero bueno, sería como un club para Myrtle, la Iona de Harry Potter. De hecho, yo había escuchado historias sobre niñas que se aparecen, como por ejemplo en el exconvento de Santa Rosa. Sería fascinante ir ahí. ¿Te pareces a René, un personaje del libro que le encantan las historias de terror? Pues ya veremos. ¿Qué te parece si lo leemos y veamos si nos divertimos? Va. Así Víctor igual nos espanta tanto, porque hay datos paranormales que resultan muy interesantes en ojos científicos. Sí, yo empiezo. ¿Qué es un fantasma? En todas las épocas se han contado historias de fantasmas. Se entiende por fantasma... ¡Fantasma, dijo la chinga!